Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, estar rodeado de tu santidad, de amor. Tu presencia es lo mejor, mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, estar rodeados de tu santidad, de amor. Tu presencia es lo mejor, tu presencia es lo mejor. El Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Saludamos a todos los que nos ven a través de Canal TV Familia en Venezuela, a todos los que nos escuchan en Colombia a través de Radio María, y a todos los que nos ven en redes sociales. Saludamos también a todos nuestros enfermos. Los colocamos en este altar a través de este medio y a través de este santo sacrificio de la Eucaristía. Hermanos, el Señor Jesús, que nos invita y nos da la gracia de ser misericordiosos, pero de tener esa misericordia en nuestra vida y en nuestro corazón, nos llama ahora a la conversión. Reconozcámonos pues pecadores para que celebremos dignamente este misterio sagrado. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por el mundo, por la paz, Señor, ten piedad. Por el pan, por el amor, Señor, ten piedad. Por los niños y los hombres, Cristo, ten piedad. Por aquellos que no aman, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros, piedad. Oremos. Celebra la Iglesia a Santa María Goretti, Virgen y Mártir. Oh Dios, autor de la inocencia, que ama la castidad que otorgaste a tu sierva María Goretti, la gracia del martirio en plena juventud, y que le diste a ella la corona de la Virgen perseverante, concédenos por su intercesión la constancia en tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra del Señor. Lectura de la profecía de Amós. Escuchen esto los que exprimen al pobre,
despojan a los miserables, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano? Disminuyen la medida, aumentan el precio, usan balanzas con trampa, compran por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. Aquel día, oráculo del Señor, haré ponerse el sol a mediodía, y en pleno día oscureceré la tierra. Cambiaré sus fiestas en luto, sus cantos en elegía. Vestirá de saco toda cintura, quedará calva toda cabeza, y habrá un llanto como por el Hijo único, y será el final como día amargo. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Irán vacilantes de oriente a occidente, de norte a sur. Vagarán buscando la palabra del Señor y no la encontrarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi alma se consume, deseando continuamente tus mandamientos. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira cómo han sido tus decretos. Dame vida con tu justicia. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. ¿Cómo es que los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos? ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la palabra nos exhorta a dos prácticas en nuestra vida cristiana. Escuchábamos del profeta Amós cómo Amós hace una denuncia para aquellos que no son justos, para aquellos que no viven ese acto de misericordia a través de la justicia. Ya el Papa Juan Pablo II nos decía que
La justicia es un acto de amor, es un acto de misericordia, y que sin justicia no va a haber paz. Por eso, ese acto de justicia debe ser en un actuar, en un obrar. Hoy también el Santo Evangelio tomado de Mateo nos invita y nos enseña a tener misericordia más que sacrificio. El sacrificio se entiende como aquello que sale de mí. La misericordia no solamente sale de mí, sino que trasciende, va más al ser humano, a la persona. Hoy yo te quiero invitar y los quiero invitar para que seamos misericordiosos. Misere, de misericordia, significa, esa locución latina, tres veces menos, ser más que. Cuentan de la madre Teresa de Calcuta que ella vivía ese acto de misericordia. Una vez le preguntaron a ella, la encontraron pues haciendo la curación a un enfermo de lepra. Y llegó una persona y le preguntó, ¿usted por qué hace esto? ¿Por qué lo hace? Y ella contestó muy sabiamente y muy prudentemente, pero con un gran significado, envuelto en un signo de amor, yo no lo hago ni por todo el dinero del mundo, lo hago porque el acto de misericordia está en esta persona, y en esta persona está nuestro Dios, que ha muerto por misericordia, por todos y cada uno de nosotros. Hoy, queridos hermanos, les invitamos a hacer actos de misericordia a través de nuestro obrar, de nuestro proceder, en nuestros hogares, que es el primer acto de misericordia, en nuestro trabajo, que es el segundo acto de misericordia. Ese acto de misericordia es no solamente dar, sino darme, mostrar un rostro misericordioso de Dios. Por eso el Señor quiere no tanto sacrificio, sino más amor, más misericordia con el hermano, con el otro, con el que está al frente de mí. Esa también ha sido una de las ideas desde la palabra de nuestro Papa Francisco, ser misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Pidámosle al Señor ser misericordiosos. Pero para ser misericordiosos, primero hay que experimentar la misericordia de Dios nuestro Padre. Nadie da de lo que no tiene. Si yo me he sentido perdonado por Dios en mi miseria, en mi pecado, es porque puedo dar misericordia para con el otro, para con el hermano. Hoy la Iglesia celebra a Santa María Goretti, esta mujer que la tradición de la Iglesia la llama la Santa de la Pureza. Ella, un jovencito, ella era muy bella, muy hermosa, y un jovencito la pretendía, y ella no, ella nunca quiso pues aludir ante las invitaciones de este jovencito, y este jovencito en un acto de rabia y porque pues no accedía hacia él, la mató, y cuando la estaba matando, ella le perdonó este pecado, esta miseria, este atentado contra su vida, porque ella quería era agradar a Dios con su vida y entregarle su pureza y su virginidad a Dios. Pero en ese mismo acto que este joven violentamente atenta contra ella, María Goretti exclama y pide al Señor. Esta mujer fue misericordiosa, perdonando desde el mismo instante que estaban atentando contra ella, perdonó a aquel que le estaba agrediendo y que le estaba quitando la vida. Que Santa María Goretti nos enseñe a ser misericordiosos para vivir esa virtud que es de la pureza del alma y del cuerpo. Así sea. Así sea. Trigo que fue semilla, tú lo conviertes en pan de amor. Vino que tú transformas en la sangre del Señor. Ponemos entre tus manos las ofrendas del vino y del pan, del fruto de nuestros campos y de nuestro trabajar. Trigo que fue semilla, tú lo conviertes en pan de amor.
lo que tú transformas en la sangre del Señor. Ponemos entre tus manos nuestra vida y nuestro afán, las penas y las tristezas y nuestra felicidad. Trigo que fue semilla, tú lo conviertes en pan de amor. Vino que tú transformas en la sangre del Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios, concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales, te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Dios hizo el mar, Dios hizo el cielo, hizo la tierra. Dios hizo al hombre, Dios es amor. Llenos están el cielo y tierra de su gloria, el cielo y tierra de su amor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor, es el Señor. A ti, pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu que santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia,
se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Monseñor Gonzalo, con los demás obispos y con todo tu pueblo santo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos, con todos los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, para ser justos, porque el que es justo demuestra la misericordia de Dios en medio de nosotros. Por eso digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, démonos fraternalmente un saludo de paz. Y con tu Espíritu, Padre. Oh, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado.
hermanos, este es Cristo, la misericordia del Padre, el que nos invita a ser justos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor, Cristo, dame, dame, dame más de ti. Yo quiero. Señor Jesús, te damos gracias por este encuentro, por todos aquellos televidentes que nos escuchan y nos ven a través de estos medios. Danos la gracia, Señor, como dice tu palabra y como nos invita tu palabra a no hacer tanto sacrificio, sino a vivir la justicia, vivir la misericordia, que es el amor de Dios nuestro Padre. Gracias, Padre. Te pedimos, te suplicamos por todos aquellos que nos ven, para que tu Señor acoja sus plegarias y reciba esta gratitud que te damos hoy en este día. Gracias, Padre, por estar en medio de nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Amén. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos fruto que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus empleos, sobre sus familias. Con la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. María, tú que me llenas de amor, eres la luz que me lleva al Señor en mi
canción te traigo poemas que nacen de mí. En las mañanas cuando sale el sol, veo tu rostro cerca del Señor, y en la estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación. Dios te salve María, 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 Virgen pura en el parto. María, María, en tus manos ponemos